La sesión en la que la Asamblea Nacional debatió el veto parcial del Ejecutivo a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación inició con retraso debido a reuniones previas que tuvieron los jefes de bancada. Y ya en el Pleno continuaron las disposiciones. Y es que se pusieron de acuerdo para votar a favor, entre otros, el Partido Social Cristiano, el Bloque Morenista de Alianza País y el Correísta Bloque de la Revolución Ciudadana. El tema polémico era el artículo 98 que el veto del Ejecutivo derogaba. En un principio, hemos manifestado que la mejor forma de proteger no es discriminar, pero asimismo también para nosotros no tiene razón que de un solo golpe se despoje y se pueda generar un perjuicio a un sector importante. Previamente hubo asambleístas que habían manifestado preocupación porque este artículo afectara al país en el ámbito internacional. Debemos cuidar los convenios internacionales que el Ecuador tiene, tanto con miras a firmar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, cuanto el tema inherente a la Alianza del Pacífico. Y como ellos, hubo otros legisladores que dijeron no estar de acuerdo con el artículo 98. Sin embargo, sumaron su voto para que este permanezca. No me gusta el artículo 98, pero el artículo 98 existe. Y así como hubo gente que pudo en su momento aprovecharse, mientras el gobierno nacional no ponga una solución con beneficios de verdad, mi voto no será a favor de la derogatoria. 109 afirmativos. Y así fue una sesión en la que también compartieron criterios con los correístas. El veto lo dividieron en dos bloques, 22 textos en los que se allanaban y 4 en los que se ratificaron con 109 votos. Así, finalmente, luego de tramitar cerca de 8 meses las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, este cuerpo legal deja la Asamblea Nacional tras varios cuestionamientos y sumando votos con alianzas políticas. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas.